Aquí te muestro 10 formas fáciles y elegantes de anudar tu máscara para darle un toque único a tu look. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y esto es De la Moda, lo que te acomoda. Ya que la tienes frente a ti doblada, vas a pasarla por atrás del cuello. Vas a dejar un lado más largo y uno más corto. Vas a pasar el lado más largo una vez, otra vez más, y lo sobrante lo vas a pasar por dentro del nudo. Una vez que hagas eso, vas a jalar la máscara hacia abajo para dejarla a una altura que esté cómoda para ti. Ahora vas a enrollar la parte que va a la altura del cuello. Una vez que hagas eso, ya está lista. Ya tienes tu máscara estilo corbata. Vas a tomar la máscara con una mano por la mitad y por el otro las puntas. Va a quedar como un ojal. Ahora vas a pasar un lado de la máscara por ese ojal y le vas a hacer un nudo. Ya que tenemos eso, es importante quitarnos el cabello detrás del cuello porque luego estorba. Lo puedes dejar así o si no, también le puedes hacer un nudo extra si lo sientes más cómodo. Y como verás, así de fácil ya tienes otro estilo de máscara. Empezamos con la máscara doblada a la mitad y le vamos a hacer un doblez extra. Ya con la forma de triángulo frente a ti, vas a cruzar las dos orillas por atrás del cuello. Ahora, una de las orillas las vas a pasar por debajo del triángulo y la siguiente orilla va a ser lo mismo, pero ahí vas a dejar un pequeño ojal. Vas a cruzar la primera orilla por ese ojal y ahora lo que falta es hacer un nudo. Puede ser un nudo suave o un nudo fuerte. Y ahora sí, dime qué te parece este estilo de máscara. Ya con la máscara doblada frente a ti, la vas a pasar por detrás del cuello y vas a hacer un nudo. Ya que tenemos ese nudo, vamos a hacer un moño. Va a ser un moño sencillo, simplemente vas a voltearlo para que quede más de frente. Y lo siguiente que tienes que hacer es simplemente adaptar el moño al tamaño que lo quieres, jalando de un lado o del otro para ver qué tan grande quieres la parte de arriba del moño o también las puntas. Lo puedes abrir y separar para que quede con más volumen o dejarlo más discreto. A continuación, vas a hacer lo mismo con las puntas. Las vas a jalar de un lado, abrirlas. Lo que también te recomiendo es que puedes dejar un pedazo de la punta debajo del moño. Y ahí lo tienes, este estilo muy coqueto y femenino con tu moño. Aquí simplemente dobla un tercio de la máscara, otro tercio de la máscara y luego la mitad. Y listo, ya la tienes. Con la máscara doblada de forma horizontal, la vas a empezar a torcer de un lado y del otro hasta que quede bien, bien torcida. Ya que la tengas así, la vas a pasar por detrás del cuello. La puedes seguir torciendo un poquito si quieres. Ahora, con una liguita, la vas a anudar la máscara. Una y otra vez vas a pasar la liguita para que quede bien apretada. Con lo sobrante de la máscara, la vas a empezar a abrir para darle la forma de los pétalos de una flor. Poco a poco, de un lado, del otro, vas a abrir. Puedes jalar más la máscara para hacerla más cómoda y así los pétalos van a quedar más pequeños. Déjame aquí en los comentarios qué te parece este estilo de máscara con una rosa también incluida. Muy coqueta. La máscara doblada a la mitad la vas a pasar por detrás del cuello. Ahora, una orilla la vas a cruzar por arriba una y otra vez. Con el pedacito sobrante lo vas a meter dentro del nudo de la corbata. Y como es muy pequeño, lo puedes esconder por atrás del lado más largo. La vas a ajustar a donde la sientas cómoda y a gusto. Como podrás notar, este estilo también tiene un detalle muy coqueto en la parte de atrás que lo hace diferente. Y así sigues ajustando la corbatita hasta donde te guste. Toma la esquina de la máscara y dóblala. Haz lo mismo con el otro lado.
Vas a hacer otro doblez más en cada uno de los lados y nuevamente otro doblez más, lo que va a hacer que la mascada quede mucho más delgada y de forma rectangular. Empezamos con la mascada doblada de forma angosta. Vas a hacer un nudo en el centro de la mascada. Las dos orillas las vas a pasar detrás del cuello y vas a hacer un nudo detrás del cuello para que te quede cómodo. Como verás, de repente cuesta trabajo hacer un nudo, pero ya que lo tengas, simplemente ajustas la mascada donde te quede cómoda y ya tienes tu mascada que sustituye al collar. Vas a tomar dos mascadas por la mitad y las vas a entrelazar. Ya que las entrelazaste, las vas a pasar por detrás de tu cuello y ahora lo que tienes que hacer es anudar las dos mascadas juntas. Una vez que ya lograste ese nudo, simplemente vas a ajustar las mascadas donde te queden cómodas. Y listo, ya tienes un look diferente con tus mascadas y sobre todo muy fácil. Con la mascada doblada por la mitad, vas a pasar una orilla de arriba hacia abajo y la siguiente va a cruzar de abajo hacia arriba. Como verás, el nudo queda como un principio de una trenza, lo que lo va a hacer ver muy moderno y diferente. Por último, con la mascada extendida, vas a pasar una orilla de la mascada entre el primero y el segundo botón de tu suéter. Ya que la tienes completamente a la mitad, la vas a cruzar por detrás del cuello. Y ahora, una orilla la vas a pasar por abajo y por arriba y la siguiente orilla vas a hacer exactamente lo mismo. A continuación, vas a hacer un nudo sencillo y ahora vas a ajustar la mascada al grosor que te quede cómoda y que te sientas a gusto. Dime qué te parece este estilo de mascada, elegante y súper sencillo. Déjame aquí en los comentarios si te gustó el video y compártelo con amigas que también les gusten las mascadas. Recuerda, de la moda, lo que te acomoda. Y suscríbete al canal porque con eso siempre vas a tener notificaciones cuando saque un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y nos vemos en la próxima.